Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Aquí trayéndoles otro video más y con esto doy comienzo a la serie de la cual les había hablado, que consiste en, digamos, en comparar el estilo de la vieja escuela en Call of Duty contra el estilo nuevo que utilizan muchos jugadores. Había dicho que esta serie la iba a hacer en vivo, pero creo que hay algunas cosas que realmente sí valen la pena ver, cosas que creo que son bastante divertidas. Y muchos podrían decir, oye, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué sales en una partida sin nada, sin ni siquiera vos disparando a lo loco con la FAL? Bueno, la razón es que quería ver qué tan rápido podía disparar con esta arma, pues para equipararme a un jugador que había visto, que era una bestia absoluta. Lo más rápido que yo pude disparar esta arma era teniendo el control de una manera muy extraña, nada más enfocándome a disparar sin tener los gatillos puestos, ¿no? De lo contrario, ni con el acceso de disparo automático puedes tener esta arma tan veloz. Pero vean aquí estamos conociendo al jugador de cual les quiero enseñar, todo un maestro a la hora de disparar. Vean, ven la velocidad tan inmensa, ahí yo me lo encontré. Vean que el tipo está campeando como todo un campeón, valga la redundancia. Y pues ahí está esperando, ¿no? Pero alcanzo a dar la vuelta y lo termino matando. Después lo eliminan algunas ocasiones. El tipo quiere ir a cierto punto nada más a esperar. Y vean el pedazo de jugador que vemos a continuación. La barbaridad con la que disparo. O sea, este jugador es. Es todo un ejemplo a seguir. No van a decir que no. Bueno, es la manera más veloz con la que yo he visto disparar esta arma en este juego. El tipo es todo un máster a la hora de campear, se queda todo el tiempo en esa zona. Y vean que está tan seguro de sus habilidades en este juego que va por las rachas más altas. Imagínense Orbital Sat como tu primera racha. Digo, en Team Deathmatch, amigo, eres lo mejor. Eres una eminencia en este juego. Pero nada más, fíjense la manera de disparar del individuo. ¡Qué velocidad con la que suelta los disparos! Digo, ¿cómo es posible? O sea, y aparte, sin recoil, disparar a esa velocidad sin tener ni siquiera el grip y no tener retroceso de ningún tipo. Digo, oye, este tipo es un as del arma, ¿verdad? Pero pues bueno, dejando de un lado el sarcasmo, como todos podremos darnos cuenta, es alguien utilizando Rapid Fire y estando nada más en una zona esperando. Y después vi a este individuo, no recuerdo muy bien su índice de muertes, pero tenía más o menos de uno, algo así, uno o menor a uno. Entonces dices, oye, alguien que juega con semejante habilidad, que puede tener perros y enjambre en un solo, en una sola partida de duelo por equipos y que solo tenga 1.0 de índice de muertes, digo, bueno. Amigo, se tardó mucho Amazon en mandarte tu control modeado, ¿no? Pero pues esta es parte de lo que les quiero mostrar con esta serie, estas cosas divertidas, a lo que llega la gente y cómo es que ahora juegan mucho, se les hace de manera legal y pues, ¿qué podemos decir, no? A continuación, vamos a ver algo que yo le llamo los super amigos. Son tres personas que juegan de una manera excelente, sublime, soberbia. Desde el principio, vean como uno con su arma, su target finder, su ametralladora ligera, su escudo, y se queda en una sola posición. Uno podría decir, bueno, maldito, ¿no? Pero pues esa posición es vulnerable. De todos modos, te puedo flanquear, te puedo hacer otras cosas, a pesar de que tú estés ahí nada más plasmadote, ¿no? Yo puedo hacer muchas cosas para pues contrarrestar tu técnica, pero por algo le llamo a esto los super amigos, porque bueno, estamos viendo al primero y pues ahorita vamos a pasar a ver al segundo. Nada más vean la maestría con que este individuo domina el escudo, usa, se agacha para ver por dónde vienen los enemigos y automáticamente te paras y ya sabes dónde andan con el Target Finder. Increíble, ¿no? Pero ahora vemos al super amigo número 2. Trae la misma arma, también trae escudo. La única diferencia es que trae silenciador en esta arma, pero también se pone en otra posición para, digamos, respaldar la zona que no puede cubrir su primer super amigo, ¿no? Como está disparando a todos los que vienen, ahí se queda toda la partida. Si mal no recuerdo, yo llegué un poquito después, ya estaba iniciada esta partida cuando
Yo llegué y la sentí un poco rara, pero solo fue hasta el final cuando yo llego a esa zona y me doy cuenta de las barbaridades que están haciendo. Pero vean el empeño que le ponen estos jugadores. Este no usa el Trophy System, este usa Flak Jacket y por eso está respaldado de las granadas. Excelente, ¿no? Y ahora, seguimos con este individuo, que vean cómo tiene el dominio del campo, ¿no? Cuando unos quieren atacar a su primer super amigo, este sigue manteniéndolos a raya con su arma. Una técnica bastante impresionante, debo decir, incluso saben apoyarse, pero ahora veremos al tercer super amigo, que en esta ocasión yo le voy a llamar el pequeño saltamontes. Es el pequeño saltamontes que apenas quiere empezar a campear. Vean cómo ni siquiera tiene el target finder, pone ahí el escudo y yo creo que lo han de haber regañado. Oye, no te quedes ahí, vete a otro lado a campear, que yo tengo esta zona. Y él, perdóname amigo, yo voy acá, vean lo bueno que soy, vean mi posición tan ingeniosa. Y veamos a los tres super amigos teniendo cubierta toda el área. Pero el pequeño saltamontes parece ser que apenas está iniciándose en el arte del camperismo, ¿no? ¿Por qué se pone adelante del escudo? O sea, no lo entiendo. Se cae, se trata de regresar, sigue disparando a los que puede. Sí le resulta al pequeño saltamontes, pero termina siendo eliminado. Inmediatamente quiere regresar el pequeño saltamontes, empieza a matar a algunos. Yo creo que ha de haber dicho: oigan amigos, miren, se puede matar sin campear, vean, mírenme, podemos ir por el mapa con estas armas sin necesidad de campear. Y matan al pequeño saltamontes y me imagino que le han de haber dado la regañada de su vida, porque quiere regresar el pequeño saltamontes, lo siguen eliminando y pues el pequeño saltamontes sigue con su encrucijada con tal de llegar a ese punto. Y una vez, yo creo que ya lo han de haber regañado: haz lo que te enseñamos, como te enseñamos a campear, no seas idiota. Y el pequeño saltamontes empieza su dominio total. Y ahí tenemos a los tres jugadores, a los tres super amigos que pues tienen controlada toda el área. Bueno, y esta serie no se llamaría a la vieja el estilo de la vieja escuela contra el de la nueva escuela, si no viéramos algo de la vieja escuela, que vendría siendo el mío. Aquí estoy yo, cuando llegué tarde a la partida, estoy con la M27, sin accesorios, sin perks, porque pues estaba intentando sacarla en oro. Entonces estamos con el estilo al cual pues a muchos ya no les gusta utilizar, que es salir a pelear, buscar al rival, tratar de pues moverte por todo el mapa para pues tratar de dar una buena pelea, ¿no? Tratar incluso de divertirte, pero pues parece ser que este estilo está cada vez pues más bajo, muy poca gente ya lo quiere utilizar, se cansan y pues el juego que te da herramientas como el Target Finder o los escudos o todo eso, pues parece ser que les gusta lo fácil, ¿no? No sé ni cómo se pueden divertir con eso, pero pues sí les resulta. Y algo que quiero aclarar, no es que digamos estén mal las armas, voy a dejarlo bien claro. No critico al que utilicen las armas o los accesorios que faciliten la vida. No, porque esos accesorios tienen que estar en este juego, esas armas. A lo mejor el Target Finder es una exageración, pero las armas que te faciliten la vida son buenas. ¿Por qué? Porque este es un juego que cada vez crece más, que llegan más personas y muchos no tienen la experiencia. Hay gente que su primer Call of Duty es precisamente Black Ops 2. Entonces, si se miden contra jugadores que vienen sobre todo de Call of Duty 4, pues no tienen la menor oportunidad. En ese aspecto está bien que esas personas tengan oportunidad, que se envicien con el juego, que se diviertan. Pero cuando los jugadores veteranos abusan de esas herramientas que facilitan la vida y aparte crean técnicas como la que vimos con estas, bueno, en los dos pedazos de video, en las dos partidas, pues es cuando uno dice, ¿qué pasa, no? En fin, ese es el estilo antiguo contra el estilo nuevo, así son las cosas cada vez más. Yo no entiendo muchos cómo pueden divertirse, pero pues la verdad a mí me resulta
bastante divertido verlo. Y aparte también debo darles su mérito porque la manera en que desarrollan sus técnicas, el cómo campean, de verdad se me hace bastante interesante. Pero bueno, yo con esto ya me estoy acercando al final de este video. Esta serie que quiero hacer consiste precisamente en este tipo de cosas. Y a veces, bueno, en sí no es para criticar, sino para divertirnos viendo las técnicas que ahora utilizan las personas. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video. Ustedes díganme qué opinan al respecto de los jugadores que utilizan Rapid Fire o campean con este tipo de técnicas. ¿Qué tan válidas son? De verdad, yo creo que es más fácil dedicarse, aprender a jugar de cierta manera, ¿no? Yo creo que es más gratificante. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Adiós.